Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Estar en el Tapatío. Y en esta ocasión me ves con esta cajota llena de pastillas por una sola razón. A mí siempre se me complica estar despachando la medicina y supuse que tú, como dueño de una tiendita, has de tener el mismo problema. Les voy a enseñar un mueblecito que acabo de comprar, bien práctico, para que esto ya no sea una pesadilla. Miren amigos, miren nada más todo este desordenadero trágico de pastillas que tengo aquí. Siempre que me piden, me das un Sedalmerc, me das una neumelubrina, me das una aspirina, una treda. No, me tengo que echar clavado aquí en la caja y luego me tardo un chorro de rato. Y pues eso es lo que no queremos, ¿verdad? Queremos optimizar tiempos. Y ahorita les voy a enseñar el mueblecito y van a ver cómo lo vamos a dejar de chulo y de acomodado para que ustedes también tengan así sus pastillas en su pastillero, todo hermoso y ordenado. Y bueno, déjense los enseño. Si les gusta o si ya tienen uno, déjenme acá en los comentarios para que me lo enseñen en el Facebook, ¿les parece? Bueno, miren amigos, vamos a destaparlo porque está nuevecito de cajón. Miren amigos, este es el precioso pastillero que acabamos de comprar. Viene completamente sellado. ¿Cómo ven? ¿Les gusta? Ahorita lo vamos a destapar para que vean cómo viene. A lo mejor ustedes ya han de tener allá por, no sé, en su tienda, porque son como muy comunes en los negocios. Y dije, yo no tengo cómo ordenar todo este pastillero, ya me estoy volviendo bien loco. Y trae esto que son unas cajitas para poner las pastillas, que tienen el tamaño de una caja de cigarros, bueno, un poquito más grandecitas, vean. Entonces son 40 para 40 marcas y la idea es que le pongamos aquí el logo de la marca de la pastilla, ejemplo este que tengo aquí en la mano, digamos Tempra Forte. Vamos a recortarlo, a ponerlo aquí, y las pastillas las vamos a recortar y las vamos a poner aquí ya cortadas para que cuando nos pidan una, nada más saquemos la pastilla recortada y no generemos tiempo y nuestro cliente no se desespere y no se nos vaya. ¿Va? Miren, ya le quitamos el plástico. Si se fijan, son 1, 2, 3, 4, 5 por hilerita y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En total 40 cajoneras. Ahora sigan viendo amigos para que vean qué padrísimo nos va a quedar este acomodo. Miren amigos, ya comenzamos con esta labor. Si tú vas a conseguir este mueblecito o te interesa y eres de Guadalajara, me puedes dejar un comentario en la parte de abajo y te paso el contacto en donde yo lo compré. Hay que tener a la mano tijeras, una cinta, una plumita y etiquetas. Esto es porque en cada cajita vamos a poner el nombre de la pastilla y vamos a poner aquí por un ladito lo que cuesta cada pastilla. Esto, por si no tienes un punto de venta, pues ya ahí te vas guiando por las etiquetas de cada cajita y ya no hay ningún problema, ¿va? Así que empezamos. Vean todo el trabajal que tenemos que hacer, amigos. Una hora después. Y listo, amigos. Miren nada más cómo nos quedó este pastillero todo organizado. Decidimos poner en la parte de aquí arriba el precio de la pastilla y en la parte de aquí abajo el nombre de la marca. Tempra Forte, Ibuprofeno, Next, Sedalmerc. Aquí ya tú decides cómo lo acomodas, ¿eh? Nosotros los pusimos ahí como los fuimos agarrando. La idea es que lo pongas como por lo que es cada pastilla. A lo mejor para el dolor de cabeza, este para la diarrea, dolor de panza, para niños, para dolor muscular, qué sé yo. O también lo puedes acomodar por orden alfabético. Ya es tu decisión, amigos. ¿Cómo ven? Miren qué padre se ve este pastillero.
Ya nada más si te llegan a pedir, oye Esteban, me das un ajín, me duele mucho la garganta. Ah, muy bien, un ajín. Ya están aquí todos cortados. Oye Esteban, me das un flanax. Es que, ay no manches, me duele bien gacho la espalda. Sí, un flanax. Oye Esteban, traigo un chorro de agruras. Ah, mira, Melox. Ahí está, Melox. Oye Esteban, fíjate que me duele la cabeza. Ah, Sedalmerc. ¿Cómo ven amigos? ¿Les gustó? Está bien padre, ¿verdad? Y bien, bien práctico. Ya todas las cajitas, vean. Vean nada más. Toda esa basura. Es pura basura. Todas esas cajitas estaban estorbándonos. Ahora ya estaremos más cómodos porque todo eso lo vamos a tirar mañana. Y ya la gente verá que está todo bien ordenado. Y en cuanto nos pidan una pastilla, no nos vamos a tardar nada en despacharlos. ¿Cómo ven mis amigos? Está en el tapatío, el no pastillero. ¿Les gusta? Está bien padre, ¿verdad? Bien práctico. Y pues no está tan pesado. Vamos a poner en la parte de allá atrás, donde estaba nuestro medicamento anteriormente. Vean. Me siento contento porque está todo ordenado. La verdad, tener la tienda ordenada es lo mejor que puede pasar en tu vida. Porque todo lo encuentras y no tardas nada en despachar a los clientes. Así que si tienes tu medicina toda desacomodada, consíguete un pastillero como estos y vas a ver cómo va a mejorar tu vida en la tienda y la rapidez con la que despachas a los clientes también va a cambiar. ¿Vale? Amigos, gracias por ver este videito de consejos tapatíos para ordenar tu tienda. Espero lo implementes. Y si tienes alguna otra sugerencia, compártela acá abajo con nosotros en los comentarios para que todos lo leamos y lo implementemos y tengamos la tienda bien ordenada. Gracias por ver y no olvides dejar tu like, suscribirte y seguirme en el Insta y en el Facebook, que ahí es donde estoy más activo y pues también para interactuar y todo eso. Nos vemos en el siguiente video y que tengas un excelente fin de semana. Sí. Ya es viernes. Los quiero y hasta el siguiente video. Chau, chau.